regresiva. Proceso de enrolamiento está a solo 2 días de cerrarse. Esto para quienes quieran aparecer en el censo electoral para ejercer el sufragio en elecciones generales 2021. Sin embargo, entrega del nuevo documento de identificación nacional continuará. El enrolamiento continúa, pero para que pueda estar en el Censo Nacional Electoral tiene que hacer su enrolamiento antes del próximo domingo. Bajaría el día lunes, haciendo todos los procesos de revisión, análisis, y en la siguiente semana se estaría enviando, o sea, en la semana próxima, lunes o martes, después de las revisiones, se estaría enviando al CNE. Nosotros sí tenemos nuestras medidas de seguridad, CNE igual, de manera pues que sí contamos con todas las estrictas medidas y protocolos de seguridad para que esa información esté muy protegida. Otro de los temas vitales son las actualizaciones domiciliarias, mismas que las efectuadas ya ascienden al menos a unas 60.000. Dicho proceso será hasta el 5 de septiembre. De igual manera, ante el desarrollo del proyecto Identifícate, autoridades señalan que las inconsistencias ya han sido subsanadas. Hasta ahora y no creo que vaya a haber. Sábado atenderemos en los registros municipales hasta las 6 de la tarde y en los mismos registros municipales atenderemos hasta las 12 de la noche el domingo. También los equipos de Identifícate estarán trabajando esos horarios. Conformado diferentes equipos de trabajo, ya tenemos ahora soluciones a muchos de ellos y ya la mayoría de ellos ya fueron impresión de la tarjeta. Errores históricos, los problemas de huellas de los ciudadanos y los problemas de datos que se habían acumulado. Pero y para los mañosos políticos que quieran hacerle cambios en su domicilio, usted ya puede tomar acciones. Ir a las oficinas de los registros civiles municipales o a los equipos de Identifícate a actualizar su domicilio. Es importante mencionarles que estos datos van al Consejo Nacional Electoral y es el Consejo Nacional Electoral quien lo valida. También, si alguien se siente afectado, puede presentar una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral para que pueda ser revisado esos datos si en algún caso alguien manifiesta que hay alguna acción ilegal de parte de algún político que esté interesado en manipular el censo municipal. Mientras tanto, a criterio de analista, las inconsistencias presentadas con el DNI enrolamiento han sido un factor de riesgo para elecciones, ya que las mismas pueden poner limitantes a la participación ciudadana. El Registro Nacional de las Personas tiene un gran reto, y ese reto pasa por poder garantizar efectivamente que se hayan resuelto estas irregularidades, que ese millón de hondureños no tendrá problemas al momento de ir a votar ni en el centro de votación, ni que se les ubique en un domicilio que no es el que ellos están visitando. Así que creo que eso debería de trabajarse de manera inmediata para evitar conflictos el día de las elecciones y sobre todo desconfianza del proceso. En el proceso de enrolamiento, solo en el exterior, al menos unos 25.000 a 30.000 hondureños se han enrolado, mientras que a nivel nacional aún restan al menos 50.000 personas que se enrolen y que puedan aparecer en el censo electoral. Con las imágenes de Luis Zelaya y en la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Erika Romero.